Yo solo quería decir. Las últimas palabras que se han dicho. Si no, ahora no grabes. Los caretos estaban todos sobados. Y él no se graba todo dormido. Estaría bien. Ahí. Tendremos cada cara. ¿Dónde estamos? Primer plano. Estamos en París. Cara de Malagosa, vaya. Pero raro, se están grabando, ¿eh? Que resaca de qué. ¿Has dormido, Rosa? Buenos días. Venga, buenos días, preparados, que estamos en París. Vamos a levantarnos. A la izquierda hay un hiper y todo, y ahí podéis cocinar y lo que queréis. Ya lo van a acabar mucho más. ¿Cómo estás, Verónica? Horrible. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?
¿Así o así? Como quieras. Pero ponte tú por lo menos. Ah, Jesús. Tírale para allá, para ahora. ¿Intentando habitaciones? Repartida. ¿Ha habido bastante? Sí. ¿Vosotros no? Faltan dos, ni Gustavo ni esta tiene. Nunca. Sobrado, después de hacerlo. ¿Ya? Y estamos en la Plaza de la Concord. Espérate, que estoy aquí, ven aquí. ¿Qué Chimo, perdón. Mira, me voy a quitar esto que estoy más guapo. Mira, que me estoy peinando. Ah, tú, para chupar la cámara ya. Mira, hola. Un extra. Te he dado una cámara y no graba. Claro, ya tiene. Yo me he traído pilas y distintas por si se acaba. A ver este autobús. Lo que os he dicho antes. Y aquí enfrente es el Congreso. Tápame, tápame, tú tapa la cámara, la cámara. Si por si acaso. Hoy no había cola para subir a la policía, lo podíamos subir ahora. ¡Vamos!
Y aquellas se ponen al lado de aquel. Espera, ahora pasa a la izquierda. Claro, ella con el tío, ¿no? Lo puoi anche buttare di sotto, non servirà a niente. Voglio provare se funziona il flash, guarda. Sì, ma non ti servirà a niente, lo fatto. Lo so, no. Vale. Sì, ma stavo provando, via. Ma come lo provo? Sì, sto provando, ma non funziona. No, ma dimmi che se l'ascensore qua per me. Hai detto la sali in mano. Ma io mi sto pegando la mano. Guarda che lo va a scappare. Subido hasta arriba. No está abajo. Voy a ver. Sí. ¿Cómo chupas cámara? Hola, pero bien que salgo yo. Sí, salgo. Mónica, no te la cogen, está un poco...
puerta, pero no, es un pero no es porque no la haya intentado, ya hemos estado media hora. Y ahora ya mal, bueno, y aquí que se ve la torre, ¿sabes? Bueno, ¿Estamos todos? ¿Qué rato más tarde qué? No te vas a ir a la primera. Claro que sí. Ale. Muy bien salís, Por aquí vienen, estas son nuestras. ¿Se ha comprado feria un impermeable a París? Sí, igual. Ya lo he dicho. Me voy a tono. Sobre la piel. Ahora que vaya, perdona, ¿verdad? Mira qué poco has comprado. Pero te vas a contar un poco más. He comprado buena cosa, si queréis. Probarla. Y ahora, la de la otra. Starfoot présente le Starfeeder 3000, le transport. Votre attention en dehors d'exprès n'est pas porte numéro 1. Starfoot vous propose une victime d'une autre épidémie de particules de poussière. D'abord, je vais donc ouvrir la porte du cockpit. Bonjour! Comme vous le voyez, on charge notre robot navigateur R2D2. Ensuite, nous décollerons. Star Tours 45, elevator platform has been activated. Commence final. Copy 120.4. Conservez vos ceintures attachées. Je suis génial. Pleine croissance. Tu pourras dire que tu l'as vu grandir. C'est quelque chose, mais plus concentré. Attention. Mon Dieu, faites qu'il n'ait pas envie de profiter. J'en ai des larmes dans tous les yeux. Non, pas trop, tu vas rouiller. Et maintenant, on monte au ciel. C'est vraiment Jules Verne. Je ne vous ai pas présenté ma compagne de voyage, mademoiselle Nine Nine. Hein? Très heureuse. C'est quoi ça?
ver cómo hacemos el cambiando de mano. Tiene frío. Ay,
Yo solo. ¿Qué mía? Saluda. Ya te la acabo de dar, muchacha. Gustavo, the Place du Châtelet, with its two 19th century theatres. Place du Châtelet, designed by the Alfa Rafael de Giamondo. A Trigordo, la Piazza. Avant le sausage, bâtir son palais au premier roi, elle devint tristée. La reine Marie d'Outre-mer y est tombée en mer. Il palazzo omonimo, ricostruito per l'esposizione del 37 sulla collina del Noto Museo, ospita oggi musei del Duomo e della Marina. La costruzione trägt das Viadukt der Oberirdischen Hochschule, wurde nach der heldenhaften Schlacht von 1942 benannt. Il ponte di Raquel. Que me duelen los dedos de los pies del frío que tengo. Yo no llevo mojado. Y yo también, yo lo llevo mucho. Ábrela, estamos metiendo en un puente, que mejor esperamos. ¡Ey, mira! ¿Qué? No hay, te pica, te pica. Mucho.
¿Qué tal? ¿Ya está, ya está? Ya está. Sí. ¿Qué es lo que das? Aquí entre la Rocky, ¿no, Chimo? Sí, sí. Creo que sube el... Yo creo que lo sé.
Pues mira, por hablar. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a otra parte. ¡Mi pie! Yo sola, yo también. A las 2:30 aquí. Yo no voy a hacer. Se pone, se pone la punta del pie. Anda, que... Ya para bien. A ver, ¿cómo? Yo veo los alrededores de París. ¿Habéis pisado ahí ya? ¿Dónde? ¿Dónde hay que pisar? ¿Cómo? ¿Qué tú? ¿Dónde está la cara? ¿Desde aquí arriba? Tú, Chimé, ven para acá. Chimé, ven para acá. Ven para acá, que te vamos a dar. Te vamos a dar aquí, ven aquí, que te vamos a tocar. Dime, dime. Ven aquí, que verá. Para su mamá. Para su mamá. Para la vuelta y mejor. Pero no me saque el dedo. Entramos en la isla. ¿Ves el dique aquí? Sí, sí. Ahora entramos. ¿Todo vais? Es un cámara de la tontería, joder. Claro.
es panorámica, sin temblar. Está comentando el pato. Está empollando huevos. ¿Este aquí? Que luego se oye todo. Te acabo de sacar una foto, ¿sí? Grabando, no te pongo ahí. ¿Dónde está? Mira, que Juan. ¡Oh! ¡Una chuma! ¡Mira, está grabando! ¡Que la vamos a tirar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sale, tía. ¿Qué tal? Sí, muy bonito. Es otro mundo, chico. ¿Verdad que sí? Toma un huevo. Un huevo. Mirad esa ventana, qué mona. Firma la ventana. Con las cocinas, los encajes, la... Esta es una ventana completa. Los encajes, la figurita, las macetas, todo. Eso es una casa particular. Dani, ¿se deja el carrete? Qué bueno. Ya. Es que tía, yo estaba en mi mochila. ¿Pero qué hace afuera? Para que lo vea la gente en la calle. Uy, por favor, qué lindo. ¿Ya está? Pasa a ti. Claro que es todo así. Todo así, vaya a hacer. Mira, contigo es tanto. Por ahí hay mira, fue y mira cómo lo estaban haciendo. Sí, luego se puede mirar. ¿No? Mejor sacar copia de la. Vamos a preguntarle la. Aquí. Venga, va, vámonos. Que nos queda mucho camino que recorrer y son las 2 y 5. Venga, vale. Pero es una calle de agua.
Nos vamos a Polenta. Sí, sí, en el país hay dos otros molinos que también viven subvencionados, claro. Ese señor le pagan para que tenga eso siempre igual, para que no se pierdan. ¿Tiene cada detallito? Qué chulos que somos venir aquí, tío. No, pero es porque... No, yo estaba aquí antes, pero entraba por otra zona, no por esta. Esta era salida, no entrada. La han cambiado. Mira, mira, patitos ahí de plástico. Entramos en Bolivia. Sí, ahora entraremos. El puente. Sí. Quiero decir, primero iremos a ver si podemos aparcar en la paradeta. Vale. Mira los trenes, mira los tranvías. Mirad los tranvías, ¿eh? No es Italia ni España, sino aquí. Y esto es que a las 11 de la noche y luego ya tenéis un poquito. Tío de Madame Tussauds, ¿eh? Y de la fachada. El mosquetero.
pelota. Venga, venga, ven. ¿Tú crees que llegaremos al Molino Rojo? Si no preguntéis, no llegaremos. Al Molino. A la cosa roja. ¿Verdad? Cuidado, cuidado, cuidado. Falta gente, Simón. ¿Falta gente? Que salga lo de... ¡Qué guay!
las tres. Ali, venga. Era que dejo manera de joder. No, todo lo contrario. Es natural. Chimo. Oye, yo me quiero hacer un guijarro joven. Enseguida, Gustavo. Mira por dónde viene por ahí, ¿cómo se llama? Este chico amigo de... ¿El Bangón, no? ¿Quién es? ¿Nada? ¿No? Vosotras estabais dilucidando qué es lo que ibais a tomar. ¿Y esto qué? Que conste que se han colado. Por los profesores y los respectivos. ¿Dos hamburgues simple? Voy a intentar hacer una cosa que nadie ha conseguido en los últimos 4 o 5 viajes de fin de curso. Que Chimo salga en la cámara. Luego ya verás tú. Estimed. Cuando me pregunte Pepe, bueno, tan mono abre con el de puta madre, la suerte que has tenido que no te ha ido con palo. La gorra con el Iron Maiden. No verás ya. ¿Me ha oído? Nada, como están poniendo de... Falta uno. ¡Ah! No, ¿qué estás pidiendo, Laura? De tres bolas. ¿Qué estás pidiendo? Laura. No. Dos. Dos vasos. Y quiero comer fiesta. Ganar al mismo sitio que ayer. Estás contento, ¿verdad? ¡Uy! Sí. Pero pondrán otra cena. Pondrán lo mismo. Nada, la sopa será de otro color. Y lo otro también será de otro color. Tranquilo. Las patatas. Las patatas pedimos. Eso. Pedís lo que queréis que os repitan y punto. ¡Plano! A la primer plano. Esto hemos quedado que ahora vamos al mercadillo de las flores y al otro mercadillo para que lo veáis, ¿eh? Y no vamos a bajar. Y el que quiera ir a... ¿Qué preferencia? ¿Si yo tengo el teléfono? Vale. Pero yo quería entrar por aquella zona de allá, pero las obras del... Había una entrada, pero pone 6.000 euros. Pero igual debe de ser este trasto y viene una calle estrecha y ya no vive. Colaos, que no pasa porque no da la gana. Mira, va, que no está aquí. No te hace la cadena, esto te lo puedo poner. Where can I buy this? Pues que ni pierden ni los... Venir aquí. ¿Con eso? Sí, nos la podía hacer. No te vayas muy lejos.
en la Plaza Rembrandt. Pero esto de las bicicletas, lo mismo van por encima de la acera, que van por debajo de la acera, que van por encima del raíz del tren. Joder. Buenas. Entonces vamos a cortarnos más. Aquí tenemos tres ejemplos típicos de fachadas en Ámsterdam: modelo acampanado, modelo escalonado y modelo también acampanado. Claro, porque estarán subiendo cosas. Por eso aprovecha para que se vea para lo que sirve. Claro, pero mira que bien se ve aquí en el puerto de eso, ¿no? Ah, sí, voy a... Ah, espera. Cortinitas. Y la polea, para que sepan para qué sirve el gancho. ¿La casa de para aquí? Cuando pasen la foto, la bicicleta que trae Pañina. Eso de Dios, la vida. Ya me la sacamos. Cuidado, chimo. Y bicicleta. ¿Qué es la primera boda? ¿Te habrá gastado la tía? O sea, que no va a ser. Mira el pato, firma el pato. Pero, mi cuñado... Aquí delante. Debía ser ese guiño igual. ¿Qué es? ¿Empezamos? ¿Los dos?
Creo que se cayó o algo. Sí, vuelve para allá. ¿Le has dado a esto? Sí. Mareada. Son piras normales. Sí. Venga, vamos, vamos. Venga, la Macarena. Venga, al suelo todo. Espérate, espérate, que falta gente. Vamos con la gente. Vamos a dejar las mochilas juntas en el suelo. Aquí, aquí las mochilas. Las mochilas no, esto. Venga, venga, venga. ¡Vamos!
Hacer el mono, hacer algo, yo qué sé. ¡Mónica! ¡Mónica, ven, corre, ven aquí! ¡Mónica! ¡Esa es mía! ¡Raquel! Bueno, que nos vamos. Vale, adiós. Vamos, vámonos por allá. Nos vamos. Nos vamos ya. Nos vamos. Se nos vamos. ¿Vamos a ver la pegada de Macarena o qué? Sí. Simo, una pregunta. Rumbo. Ahora nos vamos para Praga. Que nos vamos a Praga. Podemos ir a... Me hago. Ya. ¿Lo de los sesos? Que nos vamos. Nos vamos para Praga. Ya. Los pasaportes ahora lo vamos, ¿no? También estamos todos. ¿Sabes en qué plaza? Esa que hemos visto antes, que he dicho, a la derecha está el centro. Oye, ¿y la veis? Ahí. Esta banda de la izquierda. Mira que no venga nadie y tírate por esta banda de la izquierda. Esto Gracias.
Espérate, es que han enganchado a Paqui y nos han enganchado a todas. Parecido, Amparo, a eso de la feria más llevada de eso es muy típico de vamos rápido al puente de Carlos. Ahora sí que hay más niks meer.
Malastrana. ¿Hay que pasar? De Carlos, ¿sí? Ahí lo pone, Carlo Babici Mamesti. A ver, follow me, please. Vale, Chimo, ya. Venga, vámonos. Mi puta idea. ¡No! 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 Estamos en el Puente Carlos. Estamos en el Puente Carlos. ¿Eh? Ahí mola. Loreto es el sitio de peregrinación abajo, en el siglo XVII tres damas son responsables o culpables en la recatolización del país por esta localidad y una señora regaló a Loreto traje de boda, 6.222 diamantes. Pues es verdad que esta novia en la boda a las arugas y en el testamento regaló traje de boda a los capuchinos y ellos encargaron los orfebres de Viena y por eso la custodia pues está allá, que es muy bonita, pero digo, no hay tiempo. Oye, ¿lo van a Bueno, sencillamente, seguidamente vamos a entrar en el castillo, ¿no? Vale, o sea, ¿están mirando al frente? Por primero pueden escucharme de nuevo en todo el castillo de Praga, el castillo de Praga, que los guardias que no se mueven arriba desde el año 885 y hasta hoy
El despacho. Espera que se lo haga. Amparo, no te muevas. La ventana más grande de Europa. Don Fernando.
¿Fotos? ¿No? ¿No se puede? No, a la pintura no. No, sin gazpacho. ¿Qué se dice? Ya. ¿Esto qué ha dicho que era? La tumba de San Venceslao. Allá la asesinó su nuera con un pañuelo. Y mira, es la época cuando la gente no tuvo paciencia. Que los pretendentes al trono no esperaban a la muerte del padre, que con la espada le ayudaron. También. Pues y debajo del balcón allá. No, arriba, ¿dónde está el respeto? Como arte se considera como algo progresivo en el fin del siglo pasado, algo que otro tipo. Pero también tenemos un Cristo, pero tienen que venir otra vez. No hay, el tiempo no es de goma. Que en la Basílica de San Jorge, detrás de la catedral, los alemanes nos regalaron un Cristo hecho de un árbol, así, que él tiene las manos así arriba. Pero es verdad que un escultor nuestro prestó el cadáver antes de enterrarle, pero del dormitorio por el corredor saltó a la misa. Pues la había un apartamento de donde la gente observaba Praga si no vienen enemigos y de donde hay algún fuego. Llamar a los bomberos. ¿Sí? El reloj es dividido en dos partes. El reloj arriba marca horas, abajo minutos. R es regalo de Rodolfo II. Las nuestras en el siglo X, pues desde aquel tiempo las princesas que no las. Ellas, como algo bueno, coronaron a las reinas checas. Por eso el símbolo de una abadesa está allá arriba en la almohada, tiene la corona de la reina checa. Pues en esta plaza, por una sola vista, podemos ver 1000 años de los estilos de arquitectura. Serio, este modelo es la corona real hecha de piedra. Y el estilo renacentista es el Palacio Real, aquí pueden ver la puerta y las ventanas, en estilo renacentista. El estilo barroco que sigue es el estilo de la capilla San Juan Epomuceno y de la Basílica. El estilo clásico es aquí, o imperial, hogar de damas. Mira, María Teresa, la madre de 16 niños. Sobrevivieron tres. Una 22. 22 no se lo digo. Un chiquitito. Guille. Mira lo que pasa aquí. No. Bueno, esta no está tan barca. Adiós. Ando. Así que rápido, por favor. ¿Qué más? No os distraigáis mucho que no os perdéis. Vamos a ver. Páteme, dame el X y me la cintina del río. El río, la vez que se nos batimos. ¿Dónde estabais? Me lo he perdido. Ari, nos va a buscar. Gracias.
poco callar. Puede ser, no puede ser. ¡Noya! Ay, estás aprendiendo mucho italiano en una noche, ¿eh? Folclórica en nuestro país. ¿Sí? Pues la estatua esta es Juan Gracia nuestra, por eso cuando escribimos sobre las letras están unos pequeños pajaritos. Que es pajarito che, el pajarito che, que economizó ortografía, pero también criticó a los colegas editores eclesiásticos. Se le quemaron como hereje. Pues con la muerte de él empezó la guerra civil aquí. Y en este siglo levantaron esta estatua, que es simbólica ya que de verdad Juan Luz era bajito, gordito y calvo, pero el héroe tiene que ser alto y flaco. Si les da ganas, que pueden subir a esta torre arriba. Detrás de la torre de pólvora hay que doblar a la izquierda y seguir recto hacia el hotel Renaissance, y detrás es... Thank you.
vestidos. Pues el Ayuntamiento de Praga, como la institución, existe del siglo XIV. Los concejales compraron la casa en la esquina y de los impuestos del mercado durante los siglos compraron más y más casas, todas estas, hasta la casa esta gris atrás. Ahora todo esto es el museo y las salas donde el alcalde atiende las visitas estatales. Transporte español, monumentos aquí en Praga en español, gratis. Y en la casa esta de derecha, en el fin de semana, se pierde la libertad, porque ya está la misión. Y la pareja sale por esta puerta y los amigos, fotógrafos, y no sabemos. Debajo está el calendario. Pero la ceremonia es que cuando se cumple la hora, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el esqueleto dobla el reloj de arena, indica el tacaño como el dinero del varón. En el mismo momento toca la campana en la torre verde pequeña. Se abren las ventanas aquí, por allá pasan a por sola. En un mismo momento se mueven las ventanas. Cada hora. ¿Cuándo se cumple la hora? Pues cuando se cumple la hora se concentran aquí los turistas y los carteristas. Los turistas con la cosa miran arriba y los carteristas con trabajo. Espérate a ver dónde sale. No vayáis solos por ahí, ¿eh? Hola. Entiendo, ¿ese de la es del grupo? No. ¿Tú? ¿Quién?
último. Esto no puede ser, no es normal. ¿Y la bruja? Muy bien.
la que... Ya cómpralo. También, mi panito, para que me haga huevo. Decía, no dejes de filmarlo, el sitio en el que estás. Aquí está, ya lo sé ya. Y ahora te vas hacia enfrente y la fachada, que es impresionante. Es que me ¡Hala, vamos! Ahí. ¿Te pones un segundo? Mercedes, ponte tú. ¿Has visto qué maravilla? Pues ahora espérate, porque es que enfrente hay una figura que parece talmente una fallera. Pero talmente. Thank you.
de la madre. Thank you.
que atraviesa el alma. Es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos. Suben a lo alto sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, no la habrá ni desconfianza. Si te quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino. Uno en brazos del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo. Y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre bien los brazos, mándame un aviso. No te quepa duda, yo te encontraré. Todo tiene su fin.
Ta-da!